Y bien, en el tema de la línea 2 del metro, hemos seguido recibiendo informes de ingenieros del propio Colegio de Ingenieros de Lima, que ya estuvo su decano acá, y podemos hacer una síntesis muy rápida de los argumentos en contra de la solución propuesta por Proinversión. El principal argumento, pues, son los sobrecostos. Hay sobrecostos por un valor de 2.000 millones de dólares, y esto debido a la excesiva profundidad, la utilización de la tuneladora, que llega pues hasta una profundidad de 25 metros y en algunos casos hasta 50 metros, lo que de otro lado significa que si hay que la siguiente línea que se construya, que pase por debajo de esa, tiene que pasar por una profundidad aún muchísimo mayor. Hay un excesivo número de trenes, son 70 en total, un sistema de control automático de trenes de última generación, que no es necesario tener trenes tan avanzados y tan caros. Los costos de operación y mantenimiento serían muy altos debido a la propia profundidad, costos de ventilación, climatización, transporte vertical, etcétera. El sistema escogido de concesión integral también incrementa los sobrecostos porque incorpora los riesgos. El concesionario tiene que incorporar los riesgos y el Estado tiene que pagarlos, se produzcan o no. Y las estaciones, son 35 estaciones, la mayoría también tienen que ser excavadas a una gran profundidad, lo que hace que se demore y se incrementen los costos. En el caso del cruce de la línea 4 con la 2, pues la estación tiene que profundizarse hasta 50 metros. Es un equivalente como a 20 pisos, un sótano de 20 pisos, es una cosa increíble, muy costoso, traumático. No existe la estación en la Plaza Bolognesi, se ha desviado el trazo para pasar, ya no se recoge, no se pasa por el Estadio Nacional, que es fundamental. Y en relación a el tema de la argumentación de Proinversión, de que un sistema de trinchera abierta generaría más estrés y todo lo demás, lo que se dice en general es que las tuneladoras también van a generar mucho estrés, no solamente por la construcción de estas estaciones cada 800 metros y además ductos cada 400 metros que van a detener el tráfico, sino que las tuneladoras generan micro sismos permanentes que pueden provocar hundimiento de suelos, rotura de tuberías también. Se dice que la trinchera abierta perjudicaría el sistema de tuberías, eso se puede romper también. Y incluso en muchas ocasiones se ha llegado a hay edificaciones enteras que han colapsado. Justamente tenemos un informe aquí del Civil Engineering and Development Department de Hong Kong. Tenemos ahí, no sé si en pantalla, la cantidad de, son 18 metros construidos por tuneladoras que han tenido problemas. Tenemos son 18 metros que han tenido fallas serias por la construcción con tuneladora. Aquí tenemos, entre las fallas están pues huecos, hundimientos que se producen, roturas de infraestructura, en fin, una serie de problemas o que se malogra la propia máquina, como acaba de ocurrir en Seattle con Berta. Esos son algunos, no sé si siguiendo la siguiente. Ahí están todos los casos de fallas que han demorado además varios meses, incluso años, la culminación del túnel. Del metro, de modo tal que tampoco es que esto se garantice que se va a construir más rápidamente. Esto lo pueden ver en esa página, en la Civil Engineering and Development Department de the Government of the Hong Kong Special Administrative Region. Aquí están además cada caso por caso, con toda la explicación de cada caso, con mapas, en fin, y todo. En fin, esos son básicamente los argumentos. Hay una serie de otros que se me han enviado. Se puede construir con trinchera abierta muy rápidamente, con varios frentes y con sistemas prefabricados. En fin,
De modo tal, pues, que es que hay que revisar realmente esta decisión y hay que procurar que los pedirles a los precalificados, a los postores precalificados, que presenten alternativas de diseño y costo más baratas, francamente, porque con ese dinero podríamos hacer muchas, muchas más obras. Bueno, el presidente Humala pasó al contraataque en el tema de Nadine Heredia. Escuchemos. Aquí, al menos en Perú, generó un poco de controversia la participación de la primera dama Nadine Heredia. Bueno, lo que estamos viendo hoy día es una campaña abusiva, una campaña grosera que se viene haciendo contra Nadine Heredia al tratar de circunscribirla solamente al ámbito de lo que es un título honorífico de primera dama, en el cual ese es un tema circunstancial, y no y ocultar o no darle el peso a lo que es el trabajo de Nadine en lo que es presidenta del Partido Nacionalista Peruano, que es el partido de gobierno, el que ganó las elecciones nacionales, que es miembro activo del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Gobierno, que es la autoridad más alta en lo que es la coordinación y las decisiones de la bancada de gobierno, la bancada nacionalista, que es la primera mayoría en el Parlamento. Esos son méritos, lo otro no es un mérito de primera dama. Entonces lo que están tratando de hacer en esta campaña asquerosa es tratar de circunscribir, limitar las tareas de Nadine Heredia como primera dama y no como la principal fuerza, la representante política de la principal fuerza política, que es la que ganó las elecciones. Entonces, quieren crear la idea de que ella no tiene derecho a opinar, que ella no tiene derecho a expresar cuál es la posición del partido, y eso me parece totalmente injusto. Creo además que ya en el tema de del protocolo se ha aclarado tanto la Cancillería peruana, la Cancillería chilena, el exdirector de protocolo del Perú, embajador Pareja, que está en Chile, de que no ha habido ningún faltamiento al protocolo. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A la Cancillería peruana, a la chilena, al exdirector de protocolo o al grupo El Comercio, que es el que ha estado levantando este tema, ¿no? Yo creo que acá hay que ser más ponderados, hay que entender que en democracia todas las opiniones son importantes, pero también hay que ser coherentes cuando se habla y no tratar de construir con medias verdades o mentiras, tratar de crear una figura que no existe. Bueno, el presidente está obsesionado con el grupo El Comercio, pero yo, por ejemplo, me enteré de esta supuesta violación del protocolo chileno por un canal de cable de otro grupo que no tiene nada que ver con El Comercio, en donde en un panel pues analizaban detalladamente cómo es que Nadine Heredia, luego de haber hecho caso a una indicación de protocolo, se sublevó contra ella y regresó a la alfombra roja. En fin, todo un análisis hecho en un canal de cable de otro grupo, y luego también pues esto ha salido en todos los medios. Y claro, yo creo que nos equivocamos todos, porque ya estamos predispuestos a interpretar las cosas de la primera dama tal como se interpretó el día de ayer. Pero yo mismo ayer, por ejemplo, reconocí que le creí pues a la interpretación que dio el embajador peruano allá, que no había habido ninguna violación de protocolo, sino que el protocolo en Chile es así, tal como lo siguió la primera dama Nadine Heredia. En fin, ese es un asunto diferente. Ahora, respecto de que tiene derecho a opinar, por supuesto, la primera dama tiene derecho a opinar, y sus opiniones siempre son claras, comunica muy bien, pero el asunto viene cuando empieza a ser vocera ya del gobierno como tal, que es una función que le corresponde al propio presidente de la República o al presidente del Consejo de Ministros según la Constitución. Ella, cuando habla en nombre del gobierno, debería decir: el presidente Humala me ha indicado decir que, por ejemplo, en el caso que no está en la agenda del gobierno el tema del salario mínimo. En lugar de decir no está, es decir, informar que no está como si fuera ella vocera del gobierno, es decir, el presidente Humala me ha encargado de decir o comunicar esto, ¿no? Ahí es una cuestión también de formas, ¿no? Para no invadir funciones que constitucionalmente les pertenecen a otros. Bueno,
Vamos a ir a una pausa y regresamos ahora sí con José Luis Scafi, gerente de gestión pública de Apoyo Consultoría, que ha hecho una propuesta para mejorar el sistema de inversión en las zonas pobres del país, de inversión pública. Regresamos.